Parece un poco descuidada, pero será útil para comprender el... No puedo quedarme de brazos cruzados.
Esta instalación necesita reparaciones. De todas formas, será útil. ¡Hey! ¡Ángel! ¿Quién está lista para aprender un poco de historia? ¿Historia? ¡Yo! ¡Yo! ¡Me interesa mucho! ¡Santo cielo! Eso sí, me encanta que muestres tanto interés. Los ciudadanos no aprecian las maravillas de la historia. Bueno, yo no diría que... Sobre todo me interesan las civilizaciones orgánicas. Por desgracia, no quedan muchos registros intactos. Veo que te niegas a escuchar a los demás. ¿No es extraño? Aunque no se hayan esforzado por preservar la historia, es casi como si fuera un conocimiento prohibido. ¿Y? ¿No te parece emocionante? La curiosidad impulsa a la humanidad. Mira, se me ocurrió una idea. Me dijeron que visitaste el Salón de Archivos en Eido 7. ¿Es cierto? ¿Y también? Puede ser, pero... ¡Genial! Entonces, te pediré un favor. Necesito que busques información sobre los humanos orgánicos en la terminal de información del Salón de Archivos. Confío plenamente en ti. Pero el Salón de Archivos está... Eve, deberías poder conectarte a la terminal de información con el dispositivo de la puerta de entrada. Lily, ¿quieres venir conmigo? ¿Qué puedo decir? ¿Me da curiosidad? Me encantaría saber más acerca... Bien, buscaré esa información la próxima vez que pase por Eido 7. ¡Lo sabía! Parece que tenemos algo en común después de todo. ¡Perfecto! Entonces, seré paciente y te esperaré aquí. Sí, sí, me voy. Hola, ¿cómo estás? Que la bendición de la Madre Esfera siempre esté contigo. Sí. Encontrarte aquí debe ser la voluntad. Si descendiste a la Tierra en nombre de la Madre Esfera. ¿Un pedido? Tengo un hermano. Es un buen hombre y es tan devoto. Por desgracia, no pudo salir de Eido 7 antes de que se hundiera. Eido 7. Sería una tontería pensar que logró sobrevivir. Pero al menos... me gustaría tener su libro de la fe. Era muy valioso para nosotros. Ese libro vale más que nuestras propias vidas. Mi hermano trabajaba en una biblioteca de Eido 7. Conociéndolo, por favor, recupera el libro de la fe de la biblioteca. Tiene un círculo dorado grabado en la tapa, así que no va a ser difícil encontrarlo. Está bien. Gracias. Y no... Ah, viniste. Te estaba esperando. ¿Estás lista para partir? Esta es la biblioteca. Francis me pidió que le llevara el libro de la fe. Voy a buscarlo. Tiene una tapa con un círculo dorado. El libro de la fe. Lo leía muy seguido en otra época. Veamos.
¿Cambiaste el contenido del libro de la fe? Es mucho más fácil tener fe cuando no tienes que mirar a la muerte a los ojos. El salón de Arquinas. Nunca imaginé que volvería aquí. Voy a investigar el dispositivo de la puerta. Voy a buscar. Veamos. Civilización orgánica. Humano orgánico. ¿Ah? ¿Esfera? Como me imaginé, la Madre Esfera oculta muchos secretos. Ah. Vámonos. No hay nada más que hacer aquí. Ángel, ¿encontraste los registros sobre los humanos orgánicos? Todo estaba bastante protegido, así que no pude ver el contenido. Es una lástima. ¡Ajá! Así que eso fue lo que pasó, ¿eh? ¡Esto es fantástico! ¡Realmente hay algo ahí! Juro que descubriré la verdad aunque sea lo último que haga. La historia no puede ocultarse bajo un manto de oscuridad.
Oh, volviste. Y estás ilesa. Es un milagro de la madre. ¿Encontraste el libro que dejó mi hermano? Sí, aquí está. Ah, gracias. Hacía tiempo que no lo veía. Veamos. ¿Ah? ¿Qué es esto? Estaba así cuando lo encontré. Pero mi hermano era tan devoto. Es impensable que él haga algo como esto. Pero él, no, nunca habría hecho esto. ¿Qué habrá pasado? Bueno, tendré que investigarlo. Ah, y por favor, te agradecería que... Sí, tampoco tengo aquí... Madre esfera. Madre...